hablar con Marcelo Mendieta de la empresa Explosina, aquí en la segunda Expo Minera. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal están ustedes? ¿Cómo están pasando acá? Todo bien. Bueno, es la segunda. Me acuerdo muy bien que en el año 2021 Explosin también estuvo presente y también con representantes del exterior y hoy nuevamente aquí en esta Expo. Sí, vinimos acá para representar la empresa. Estamos a la disposición de ustedes. Contanos, ¿qué es Explosin? Explosin es una empresa familiar que ya lleva 10 años acá en el mercado. Nos especializamos en importar explosivos y accesorios y a la vez brindar un servicio técnico con ingenieros capaces y especializados en voladuras controladas. Creo que en el año 2021 ya hicieron una explosión controlada aquí en esta Expo. Sí, justamente acá, esta es la bancada de la que hicimos la otra vez. Hicimos una voladura bastante controlada para mostrar de lo que somos capaces y la seguridad que manejamos al hacer esta clase de voladuras. Me dijiste que estaban trayendo un producto de la marca Brinell. Sí, realmente tenemos varios productos que estamos trayendo. Son emulsiones encartuchadas de la marca IBGEL, que traemos de distintos diámetros, tamaños. También traemos el cordón, el detonante NP10 y NP5. Y el IBGEL justamente, que son accesorios para de conexión. Son brineles de columna que van en el pozo y los conectores que van arriba. ¿Dónde se utilizan estos productos? Los brineles se usan justamente para meter el encartuchado. O sea, el brinel tiene una espoleta que vos metes en el encartuchado y vas bajando. Y ahí vas cargando los explosivos. Y una vez cargado, taponado, vos con los brineles con conexión, también se le puede llamar, vas uniendo entre sí para crear una malla que pueda vos controlar a la hora que va detonando, los tiempos de cuál detona. Hay también detonadores retardados. Sí, justamente los brineles en sí. Están los brineles que son, justamente lo estamos hablando, y están también los retardos que son para cordón. Son aparte. El brinel ya viene con un retardo, que viene como un pico de loro. Y también está el otro retardo que se le agrega al cordón. Esto se utiliza, por supuesto, en la minería abierta o subterránea, me habías dicho, en canteras o en construcción en general. Realmente se usa en varias partes. Nosotros no tenemos nada subterráneo, nomás ahora todos son canteras abiertas o algún tipo de ruta que esté necesitando justamente de explosivos. Lo más importante es que ustedes tienen gente capacitada para hacer este tipo de trabajo. Sí, nosotros estamos especializados y estamos especializándonos constantemente con justamente la empresa que es nuestra firma, que es ENAEX, que nos brinda servicio a distancia o bien nosotros vamos a especializarnos en el Brasil para traer algo nuevo. Y por supuesto todo controlado por la Dimabel. Sí. Todo se controla, la comercialización, por la Dimabel. Marcelo, muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes.